Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores de Latina. Hoy vuelvo a estar en el Cerro de los Ángeles y vamos a seguir viendo los movimientos de la segunda parte. Ya estamos llegando casi al final. De hecho, lo último que habíamos visto era abrazar los tigres, que terminábamos aquí. Abrazar los tigres, abrazar al tigre. En algunos sitios lo he visto como transportar el tigre a la montaña. Abrazar el tigre. El siguiente movimiento después de abrazar al tigre va a ser sacar desde atrás una patada frontal que no apoyo, es decir, recojo en el aire y desde ahí saco otro partirrama. Y ahora, fijaros, los puños quedan a la altura de mi cara. Aquí, pero fuera de mi cabeza. Entonces, peso atrás. Coloco las manos como para echarse la siesta. Subo rodilla derecha, saco la patada, la recojo sin apoyar, parto rama, planto el pie sin caerme y voy adelante. Desde golpear los vientos, abro para una patada con la pierna izquierda, recoloco las manos como si me fuese a echar la siesta, saco la patada y ahora golpeo con el pie hacia mi derecha. Y sí, lo he dicho bien, voy a golpear con la pierna izquierda hacia la derecha. Al ponerme de puntillas en esa pierna, lo que haré será girar sobre mi eje. Todo esto en equilibrio. Saco la patada, la recojo, preparo y ahí giro. Y diréis, Jesús, ¿qué estás haciendo? Pues girar. Pero claro, ¿qué significado tiene ese giro? A ver, estamos practicando un barrido. Un barrido sería un ataque a la pierna de apoyo. ¿Qué ocurre? Que si lo hago en vacío y no tengo pierna de apoyo a la que atacar, pues queda muy... que cualquier cosa vale. Esto podría ser un barrido. ¿Qué busca la forma de Tai Chi? Forzarme a generar el suficiente impulso con una pierna como para realizar un barrido. Es decir, si yo me giro a mí mismo, es que esta pierna ha generado suficiente inercia. Igual que me podría girar a mí mismo, podría tirar la pierna de apoyo de una persona. Tirar la pierna de apoyo o romperle el equilibrio, como prefiráis. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Como que nos vamos a dar tres cuartos de vuelta sobre nuestro eje. No hace falta que visualicemos el barrido a nadie. Sabéis que este canal es de Tai Chi para la salud, pero sí que tenemos que tener claro cuál es nuestra intención. Yo empiezo mirando para la cámara y tengo que acabar mirando hacia mi izquierda. Tres cuartos de vuelta. ¿Por qué sobre la punta y no sobre el talón? Sobre el talón voy a tener mucho menos control. En capoeira se hacen mucho los giros sobre el talón, pero es que son rapidísimos y el efecto de giroscopio que genera nos mantiene derechos. Aquí no va a ser tan rápido y por lo tanto lo que queremos es mantener nuestro equilibrio. Y esto va a ser mucho más fácil sobre la punta del pie que sobre el talón. Las manos las podemos tener aquí, aquí o aquí. Una vez que hemos sacado la patada, sacamos el giro y de ahí vamos al final de la segunda parte. El final de la segunda parte es parecido al de la primera. De hecho, las tres secciones acaban con la misma combinación. Paso cruzado, puño bajo la palma, untar mantequilla, an y cerrar quitándonos la camiseta. Esto no va a ser diferente. Hemos dicho que tras abrazar al tigre, vengo atrás, saco una patada que no apoya, golpeo los vientos, abro, peso atrás para poder abrir adelante, vuelvo a colocar las manos, saco la patada, me giro y desde aquí otra patada que no apoya, paso cruzado, paso directo, uno, dos, hundo codos, giro y cierro. Espalda de tortuga, como siempre. Importante la coordinación y el trabajo de cintura. Si en patada, paso cruzado, hago cosas así, no estoy haciendo paso cruzado. No es subo la pierna dos veces y ahora voy para adelante. Coloco el hombro derecho delante, saco la patada, hombro derecho detrás, junto con la pierna. Y de ahí,
Continúo. Haciendo esto de lado para que lo veáis, saco la patada con pierna derecha, echo el hombro izquierdo para adelante, golpeo, puño bajo la palma. Ojo, cuando decimos echo hombro derecho, hombro izquierdo, recordad que giramos cintura. Yo puedo echar el hombro derecho para adelante, el izquierdo, los dos hombros para adelante, los dos para atrás, el derecho para adelante y el izquierdo para atrás, y esto es solo trabajo de hombros. No, recordad que cuando lo hacemos en la forma, giro el ombligo, giro cintura, pecho hacia mi izquierda, coloco las manos, saco la patada, pecho a la derecha, porque si no, no habría lie en las manos para sacar el paso cruzado. Como siempre, no hace falta hacerlo muy alto, hace falta aguantar el equilibrio. Uno, dos. Ya he estado en equilibrio todo ese rato. Uno. ¿Me he girado? No, pues ya está. Uno. Dos. ¿He girado cintura? Sí. Ya está. No hace falta hacerlo muy alto para hacerlo bien. Hace falta trabajar coordinación, trabajar equilibrio. Hace falta trabajar todos los principios del Tai Chi. La coronilla al cielo, trabajamos el equilibrio, giramos cintura, que es donde está el estandarte, la barbilla se mete un puntito, la lengua toca el paladar, etc. Lo vamos a hacer de lado para que también se vea. Desde el segundo, abrazar al tigre. Parto rama, abrazo al tigre. Peso atrás. Equilibrio. Subo la pierna, saco la patada, no la apoyo, parto rama. Abro a derechas. No apoyo esta pierna, me giro. Y desde aquí, saco la patada, que no apoyo, convierto en paso cruzado, puño bajo la palma. Mantequilla, entrada, salida, hundo en an. Me giro, no me estáis viendo los pies, ¿qué se va a hacer? Es lo que tiene que esto esté en cuesta. ¿Qué ocurre si no nos salen las vueltas enteras? Pues las hacemos por partes. A ver, tenemos que saber cuánto vamos a girar en cada caso. En este caso, tres cuartos de vuelta. Si yo empiezo mirando la cámara, una vuelta entera sería mirando de nuevo la cámara. Me tengo que quedar mirando para la izquierda. Preparo la patada, la saco. Intento no apoyar, apoyo pronto y mal, saco el talón para atrás, cambio el peso y ya está. Está mal, pero me permite continuar. Y eso parece que no, pero es importante. Es decir, somos conscientes de que estamos trabajando mal, que no corresponde hacer este paso para sacar la siguiente patada. Eso sí, hay una diferencia entre saber que estoy trabajando mal y que todo valga. ¿Qué quiero decir con esto? No es cuestión de sacar la patada, tirar el pie de mala manera y luego yo girarme como buenamente pueda. No, vamos a intentar hacer el ejercicio. Cuestión, que lo mismo puede estar poco tiempo en el aire. Problemas de vértigos, del oído interno, de la rótula, de las prótesis, de problemas mil que me pueden generar un miedo fundado a caerme, que además me va a producir estrés, con lo cual no voy a poder relajar. Pues oye, tampoco hay que nadar contra todas las corrientes del mundo. Vamos a trabajar con un poco de cabeza. Saco la patada y recojo. Y recojo a paso de té si lo necesito, pero apoyando lo estrictamente imprescindible. La uña del pie, el dedo gordico, el meñique, lo mínimo. No estoy cargando peso, estoy sacando información para el equilibrio. Con lo cual me coloco, parto rama, apoyo con cuidado, golpeo los vientos. Después lo mismo, abro, saco la patada. Bien. Tengo que lanzar la pierna para allá y a la vez ponerme de puntillas. Un, dos. Más o menos. No ha sido perfecto, pero lo he hecho. Y ahí voy trabajando equilibrio y ahí voy trabajando coordinación. Y con el resto de movimientos igual. Saco la siguiente patada. Y giro, pero giro con la inercia que me da la pierna. Sería igual que cuando de niños hacemos esto. Giro con la inercia que me dan los brazos. De hecho, siento un poco como la sangre yendo hacia los dedos.
No engañáis a nadie y mucho menos recapitulando. En este vídeo hemos visto las tres patadas dobles finales. Una que no apoya. Otra que tampoco y convierto en un barrido. Y una tercera que tampoco y convierto en paso cruzado. Y desde aquí, secuencia de cierre. Uno, dos, tres. Camiseta. Aunque en rigor, en la secuencia de cierre entraría paso cruzado, ya que en las tres partes cerramos con un paso cruzado. Se haga como se haga. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi, que espero que os haya gustado y os resulte interesante. Y espero veros en el próximo vídeo.